se conmemoró el 132 aniversario de Tepatitlán como ciudad. Hoy no perdemos ese sentido, lo hacemos con obertura, iniciamos con un popurrí de obertura, pero lo enfocamos también un poquito a lo mexicano, tratando de no perdernos de que venimos del 15 de septiembre, del Día del Grito, del 16 de septiembre. Un popurrí de oberturas que datan del año 1900, abrió el concierto y concluyó con el himno de Tepatitlán, Las Alteñitas. 45 gente las que vamos a estar participando, de los integrantes de la banda de música, somos 45, ahí ya pues luce mucho las flautas, los saxofones altos, saxofones tenor. El repertorio de 10 canciones interpretadas por la banda municipal, acompañadas de la danza de los integrantes del ballet folclórico Huehuecoyotl, tornaron armoniosa la noche del día domingo 20 de septiembre. Elaborado por el maestro Hugo Maldonado, que es de Guanajuato, es el director de la Universidad de Música de Guanajuato. Y aparte decirte que tenemos un paso doble a nombre de Mónica Serrano, en honor de la rejoneadora también, que hoy también lo presentamos. Cientos de espectadores ocuparon un lugar en la Plaza de Armas de Tepatitlán para deleitarse con la presentación de la banda municipal. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.